El día de hoy les voy a mostrar cómo tejer este precioso cardigan. Está tejido con diferentes colores, o más bien en diferentes tonos sobrantes que tenía ahí en casita. Así es que si ahí en casita ustedes tienen algunos sobrantes, es un cardigan que está tejido con una talla mediana. A continuación les voy a dejar anotado cuántas son las cadenas que vamos a utilizar para las diferentes tallas con la distribución de las mismas. Así es que bueno, vamos a comenzar. Este cardigan pesa en total 554 gramos para que ahí en casita lo tomes en cuenta. Ahora vamos a ver cuánto es lo que mide, pues para que en casita tengan una idea más o menos de cuánto es lo que miden y ustedes pues decidan la talla que van a necesitar. En este caso pues solamente he colocado un botón al inicio, así lo consideré necesario, y ustedes ahí en casita pues pueden colocarle más botones si lo necesitan. En este caso me ha quedado 27.5 centímetros de ancho. Vamos a ver cuánto es lo que mide el contorno, más bien la sisa, ¿sí? Vamos a ver cuánto es lo que mide del hombro hacia abajo de mi brazo. Son en este caso 28 centímetros en total, pero antes de cerrar yo he dejado así de esquina a esquina, contando aquí donde está el cuello, de esquina a esquina he dejado solo 21 centímetros, ¿sí? Es lo que dejé antes de hacer la separación de las mangas. Es un punto calado, es un punto fresco, es un punto para primavera-verano. Le he colocado en esta ocasión 4, 1, 2, 3, 4 y 5 colores diferentes. La terminación, pues como la pueden observar, es muy bonita. Me encanta cómo ha quedado el resultado de este precioso cardigan. En la parte de abajo pues también tiene lo mismo. Ahora vamos a ver cuánto es lo que miden las mangas, ¿sí? Vamos a ver las mangas rápidamente. Tienen un largo de 50 centímetros en esta ocasión. Es lo que mide. Miren, aquí es lo que tenemos, 50, a ver, voy a ver, ahí está, 50 centímetros de largo, tomando en cuenta como referencia desde aquí hasta la parte del hombro, ¿sí? Y ahora vamos a ver cuánto es el largo total. En el largo total, aquí cada quien le puede dejar tanto como lo necesite. Esto es opcional, ¿sí? Esto es opcional y ahí en casita, bueno, pues le pueden dejar más o menos. Esto va a depender pues de sus gustos y sobre todo de sus necesidades. Vamos a ver rápidamente de la parte del hombro hasta el largo total. Me da un total de 74 centímetros. Aquí lo podemos ver. ¿Sí? 74 centímetros que serían aproximadamente 29 pulgadas, poquito más de 29 pulgadas. Y vamos a ver cuánto es lo que mide de ancho. Aquí voy a cerrarlo, voy a acomodarlo bien sin jalarlo, ¿eh? Vamos a dejarlo así, nada más sin jalarlo, para ver cuánto es lo que mide de ancho. Tiene un total de 49 centímetros aproximadamente, que serían en este caso 98 centímetros, ¿sí? Recuerden que esto pues obviamente estira, así es que tú puedes usar, por ejemplo, esta talla te puede quedar desde la talla mediana grande, ¿sí? Es lo que te puede quedar en esta ocasión este cardigan. Ahora sí, vamos a comenzar rápidamente con el proceso. Voy a comenzar en esta ocasión. Aseguro mi primer punto y voy a tejer la talla mediana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y voy a ir tejiendo así, de una tensión media a holgada. Si lo quieres tejer por la parte de aquí del revés, como lo voy a hacer yo,
y de una tensión normal, una tensión media, si lo vas a tejer por encima de tus cadenas, ¿ok? Entonces voy a tejer yo la talla mediana. Ahí en casita ustedes seleccionen la cantidad que van a necesitar dependiendo de su talla. Se los dejo pues para que ahí en casita la puedan seleccionar y puedan tejer todas, pero todas las tallas. Hasta este punto tengo 108 cadenas. Voy a retroceder una cadena hacia atrás y agrego dos cadenas más para que este 108 se convierta en un punto, ¿ok? Bueno, pues por la parte del revés, como les había comentado, voy a empezar a tejer. Punto alto. Llevo dos. El primero se forma con las cadenas y el que he tejido, ¿sí? Entonces tengo dos. Siguiente. Tres. Por el lado del revés, mires. Si se te complica tejerlo por aquí, por el lado del revés, tú lo tejes, como te comenté, por el lado del frente. Entonces, llevo 3, continúo por la parte del revés, 4, siguiente, 5, siguiente, 6, a ver, este se cerró un poquito, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Estos puntos los vamos a dejar para nuestra parte del frente. Ahora, dos cadenas y voy a tejer 22 puntos. 1, 2, 3, 4. A ver. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Hasta aquí. Ahora hago dos cadenas y voy a ir por la parte de la espalda. Para ello voy a necesitar 32 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, voy a sacar un poquito de material, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32.
dos cadenas y ahora vamos a repetir la parte de la manga, ¿sí? Así es que en nuestro siguiente punto voy a comenzar tejiendo punto alto. Llevo 2, 3, 4, recuerden que son en esta ocasión 22, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, a ver, aquí se salió, 18, 19, 20, 21 y 22 en total. Dos cadenas y vamos por el último, amiguitas, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Este último no se quería dejar, amiguitas, ¿eh? Así es que miren, ya tenemos ahora sí el canesú. Lo vamos a doblar. Aquí tengo el aumento. Del otro lado tengo también el aumento. Lo junto de aquí a aquí, mis aumentos. Esta es la parte del frente. Y aquí tengo nuevamente la parte del frente. ¿Ok? Así nos tiene que quedar. Y yo voy a continuar tejiendo. Ya andaba desbaratando el último punto, amiguitas, que no se quería acomodar. Ya lo ando desbaratando. Bueno, pues para las siguientes vueltas van a ser súper facilitas. Voy a tejer dos cadenas, giro. Este primer espacio no lo voy a tejer y voy a repetir el punto. Porque aquí no me gustó cómo quedó y todavía tenemos tiempo. Ahora sí, dos cadenas. Paso este punto sin tejer, es el equivalente a mis dos cadenas. Y en el que sigue tejo punto alto, siguiente punto alto, siguiente punto alto. Y yo voy a ir tejiendo un punto alto por cada espacio. Punto alto, hasta llegar a la parte donde tengo los aumentos. ¿Sí? Ahorita te voy a mostrar dónde están los aumentos. Es donde dejamos las dos cadenas. Punto alto y punto alto. Y cada vez que lleguemos a las cadenas, como este espacio, es decir, aquí, 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 donde tenemos las cadenas, vamos a repetir el mismo proceso siempre. Un punto alto, dos cadenas y un punto alto. Y el resto lo vamos a tejer igual que lo hice en esta parte. Solo un punto alto por cada espacio, ¿sí? Siguiente punto alto, punto alto, punto alto y así. Voy a continuar tejiendo este mismo proceso hasta llegar nuevamente a donde tengo la parte de los aumentos. Y una vez llegado a ese punto, vuelvo a repetir un punto alto, dos cadenas y un punto alto. Y como es repetitivo, me paso al siguiente punto y tejo punto alto. Yo voy a completar toda mi vuelta. Esta es la vuelta número 2. Y recuerden nada más hacer los aumentos sobre las cadenas. El resto en punto alto por cada espacio. Aquí ya estoy por finalizar la vuelta. Y en la última cadena voy a hacer un punto alto sin terminar. Voy a hacer el cambio de color
cierro con doble hilaza, hago uno, dos cadenas con una hilaza ya nada más, acomodo aquí en este espacio, giro, este punto no lo voy a tejer, es el equivalente a mis dos cadenas, me paso al punto, el punto que sigue, lo voy a pasar sin tejer y en el que sigue, tejo un punto alto y regreso por el punto que pasé sin tejer y lo tejo en punto alto. Paso punto sin tejer y en el que sigue, punto alto y el punto que pasé sin tejer, miren, lo tomamos hacia abajo y tejo punto alto. Nuevamente paso punto sin tejer en el que sigue punto alto y regreso por el punto que pasé sin tejer, paso y vuelvo a repetir esto hasta finalizar toda mi vuelta. Paso en el que sigue, repito. Paso y en el que sigue, repito. Paso punto sin tejer y en el que sigue, punto alto y regreso por el punto que pasé sin tejer y lo tejo en punto alto. Paso punto sin tejer, ya estoy casi llegando a la parte de los aumentos, regreso por el punto que pasé sin tejer, me paso donde tengo las dos cadenas, un punto alto, como es la parte del aumento, ahí hacemos punto alto, dos cadenas y en el mismo espacio un punto alto. Paso punto sin tejer en el que sigue punto alto y regreso por el punto que pasé sin tejer. Y así es como nos va a quedar. Voy a continuar hasta finalizar, o más bien hasta llegar al otro lado donde tengo la parte de los aumentos. ¿Qué les parece? Solamente para recordar cómo queda aquí y aquí al principio, al final y al principio los aumentos, y ya podamos tejer la vuelta completa. Ya he llegado del otro lado donde tengo la parte de los aumentos. Paso punto sin tejer, punto alto y regreso por el punto que no tejí, tejo punto alto. Dentro, punto alto, dos cadenas y punto alto en el mismo espacio. Paso punto sin tejer y continúo tejiendo como corresponde. Bueno, pues este proceso yo lo voy a repetir hasta finalizar toda la vuelta. Ya sabemos que en la parte donde tenemos las cadenas, que es aquí y aquí, pues vamos a hacer los aumentos, ¿sí? Entonces completo mi vuelta y regreso. Quiero mostrarles, ya he terminado mi vuelta y aquí en esta parte yo voy a retirar ya mi material. Hasta aquí. Ahora, yo voy a regresar, recordarán que en la parte... En la vuelta anterior no corté el material. Ahora, ¿qué voy a hacer? Por la parte del lado del revés tenemos que dejar más o menos que tenga la altura de un punto alto, ¿sí? Entonces me voy a pasar aquí, miren, a este espacio. Después les voy a decir cómo subirlo, ¿eh? Ahorita les voy a decir cómo subirlo. Cierro, hago una cadena, ¿sí? Voy a soltarlo un poco y me voy a ir a la segunda cadena. Voy a ver cómo le hago para que no se... O subirlo así no, también no nos iría tan mal, ¿va? Entonces, bueno. Aquí ya tengo paso por la parte de atrás. El detalle aquí es que no se cierren los puntos, ¿sí? Es bien importante que tengan la misma altura de los puntos altos. Es el único, aquí el único requisito. Voy a hacerle... 1, 2, 3 cadenas, me voy a pasar al siguiente espacio, al mismo tiempo puedo perder este pedacito de lana que me queda. Recuerden que podemos hacer esto, miren, amigas. Voy a ver si se puede ver mejor. Esta es la lanita que me ha quedado. Voy a asegurarla de esta manera, la paso al siguiente punto y paso toda la lanita. Así ya tiene un nudito aquí y ya no se va a salir, no se va a zafar, no se va a desatar. Me paso al siguiente punto y tejo punto alto, siguiente punto, punto alto y así voy a ir tejiendo un punto alto por cada espacio. Y miren, quiero mostrarles un detalle muy importante.
Esta es la parte del derecho y esta es la parte del lado del revés. Entonces todos los nudos nos tienen que quedar siempre, o todo lo que sea comienzos nos tienen que quedar por esta parte, pero por la parte del frente tienen que lucir muy pero muy lindos, ¿ok? Entonces vamos a continuar, amiguitas. Punto alto, uno por cada espacio, hasta llegar aquí a la parte de los aumentos. Una vez llegada a la parte de los aumentos, igual como en las vueltas anteriores, solo un punto alto, dos cadenas y un punto alto en el mismo espacio, y el resto pues hay que tejer solamente un punto alto por cada espacio, ¿sí? Y esto lo vamos a hacer en todos los aumentos, todas las vueltas, como les comenté desde un principio. Voy a terminar toda mi vuelta. Ya estoy por finalizar mi vuelta. Y aquí, antes de finalizar mi vuelta, yo voy a hacer el cambio de color. Cierro. En este caso, voy a cerrar este con la lana doble, pero voy a agarrarlo también este blanco para poder subirlo. Recuerdan que les había comentado que iba a tratar de subirlo. Bueno, pues paso, hago una cadena, o podemos dejarlo, a ver, voy a ver si lo puedo dejar solamente estos dos. Pero esto es subirlo, ¿sí? Ok. Entonces, miren, paso así el hilo blanco que me quede a la mitad para poderlo subir. Hago una cadena, suelto aquí solamente que me quede la hebra con la que voy a tejer, y hago una cadena más con el blanco y con el color que sigue, ¿ok? Entonces ya tengo aquí levantado pues hasta aquí mi color. Yo voy a girar este primer punto, no lo voy a tejer, es el equivalente a mis dos cadenas. Me paso un punto sin tejer y en el que sigue, repito, punto alto. Regreso por el punto que pasé sin tejer. Y ya sea que cortemos o que hagamos esto, como a ustedes se les haga más fácil, lo vamos a ir haciendo para no ir cortando, ¿ok? Como a ustedes se les facilite, al final de cuentas vamos a tener que poner aquí puntos bajos y en esta parte se tiene que tapar. Continúo como corresponde. Paso punto sin tejer, en el que sigue punto alto, regreso por el punto que pasé sin tejer, punto alto. Siguiente paso punto y en el que sigue punto alto, y regreso por el punto que pasé sin tejer en punto alto. Paso punto sin tejer y en el que sigue punto alto, y regreso. El mismo proceso, amigas, que hice aquí en la vuelta número 3. Y una vez que terminemos nuestra vuelta número 3, voy a tejer una vuelta en color blanco o el color base que tengas ahí en casita, y después vamos a cambiar, ¿sí? Entonces vamos a dejar solamente de una vuelta por cada color hasta este momento, ¿sí? Por cada colorcito solamente dejamos una vuelta. Aquí ya he llegado a la parte de los aumentos. Miren, igual como corresponde, me paso a los aumentos, dejo punto alto, dos cadenas y en el mismo espacio punto alto, paso punto sin tejer y continúo como corresponde hasta finalizar toda la vuelta. Y una vez que hayamos finalizado toda nuestra vuelta, pues vamos a regresar por el color en blanco, que este no lo vamos a, ¿cómo se puede decir? No lo vamos a perder, ¿va? Entonces miren, yo voy a tomar aquí en esta parte este punto, este, no en las cadenas, el punto, y sobre el punto yo voy a tejer aquí 1, 2 y 3 cadenas, y en este mismo espacio le voy a tejer un punto para que este punto sea el punto del borde. Pero como en este caso ya no nos corresponde tejer, sí, aquí punto alto, ¿sí? Y nos corresponde tejer punto alto por cada espacio. Entonces,
Estas cadenas son el equivalente a estas de abajo y el punto alto es el equivalente a este punto que tengo yo aquí. Y ya continúo tejiendo un punto alto por cada espacio, ¿ok? Entonces así le vamos a hacer en todas las vueltas. Bueno, yo voy a aventajar. Voy a cambiar los colores que necesito y más o menos voy a dejar entre 14 a 15 vueltas aproximadamente y regreso para continuar con la separación de las mangas. Y si hasta este momento este video te está gustando, házmelo saber dejándome como apoyo una manita arriba. Recuerden que al apoyarme con esas manitas arriba, ustedes me ayudan bastante para que yo les siga creando más contenido tan bonito y con mucho pero mucho cariño para todos ustedes. Así es que, bueno, espero que me puedan acompañar de principio a fin a ver este video y dejarme un me gusta. Quiero mostrarles, amigas y amigos, hasta este momento cómo me está quedando este precioso canesú. Y ya voy a hacer la separación de las mangas. Ya he tejido y he cambiado los colores que he necesitado. Ahí en casita, como te comento, si tienes bolitas así pequeñitas, miren, yo he estado trabajando con bolitas así pequeñas. Entonces, si tienes este tipo de material así poquito, utilízalo ahí en casita y pues sácale el mayor provecho que puedas. Y pues así es como yo estuve en este caso pues degradando los tonos. Y ahora sí vamos a continuar rápidamente con la separación de las mangas. Y así hasta este momento, amigas y amigos, este video les está gustando, no olviden hacérmelo saber dejándome un me gusta. Si tú me quieres dar las gracias por este trabajo, también déjame un me gusta, déjame tu comentario, estaré leyendo todos sus comentarios. Ahora sí, pues yo me quedé aquí en esta parte y voy a continuar tejiendo como corresponde. Un punto alto por cada espacio, ¿sí? Hasta llegar aquí a donde tengo el espacio del aumento. Entonces, primer punto, paso sin tejer, pues es el equivalente a las dos cadenas y continúo. Punto alto, punto alto, punto alto y punto alto. Bien facilito, amigas y amigos. Entonces voy a aventajar hasta aquí. Una vez terminado hasta este punto, voy a hacer lo siguiente. Me voy a pasar aquí donde tengo las cadenas y voy a tejerle punto alto. Siguiente cadena, tejo un punto alto. ¿Sí? Ahora, en la parte de abajo vamos a hacer los aumentos. Cada quien, dependiendo de qué tan holgadita quieren en este caso, su blusita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenas yo le voy a dejar. Ahí en casita le puedes dejar 10, 12, 14, 16. Esto va a depender de tus gustos y sobre todo de tus necesidades, ¿sí? Entonces me voy a pasar, miren, todo este, aquí comencé. Me voy a pasar ahora todo este espacio sin tejer hasta aquí, hasta donde tengo nuevamente la parte de las cadenas. Y en la primera cadena yo le voy a tejer un punto alto. Me paso a la siguiente cadena y tejo un punto alto. Y aquí pues se ha formado el espacio para mi manga. Ahora yo voy a continuar tejiendo un punto alto por cada espacio. Punto alto, punto alto, y así voy a continuar tejiendo toda la parte de la espalda. Punto alto, toda esta parte de aquí hasta llegar aquí, a donde tengo la parte de los aumentos. Ya he llegado a donde tengo la parte de las cadenas. En esta parte voy a tejer igual. Un punto alto por cada cadena y ahora voy a tejer 8 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Para la talla mediana yo les voy a recomendar, miren, antes de continuar con el proceso no les comenté cuánto fue lo que dejé, ¿verdad? Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 vueltas. Yo considero que para la talla mediana también le pueden dejar 14 vueltas y dejarle en este caso
10 cadenas, ¿sí? Para la talla grande le pueden dejar 12, para la talla extra grande pueden dejarle 14 y así pueden ir aumentando 2 cadenas por cada talla. En caso de que, por ejemplo, las tallas extra si lo quieran un poquito más holgado, bueno, le pueden dejar hasta 22 cadenas si ustedes lo prefieren debajo del brazo. Sí, esto va a depender mucho de sus gustos y sobre todo de sus necesidades. Ahora, bueno, ya voy a continuar. Este dato se me había pasado, espero dejárselos al principio, antes de comenzar ya con la separación de las mangas, espero no olvidarlo, dejárselos escrito, ¿ok? Entonces, bueno, si no, de todos modos aquí ya lo pudieron ver. Me voy a pasar entonces todo este espacio sin tejer, de aquí hasta acá, hasta donde tengo las cadenas. Y hago el mismo proceso. Me paso primer cadena, punto alto. Siguiente cadena, me paso y tejo un punto alto. Y me paso al que sigue, tejo punto alto. Y así, punto alto y punto alto, hasta finalizar toda mi vuelta. Entonces aquí ya tengo pues esta siguiente manga y miren, voy a acomodarlo para que ahí en casita lo puedas apreciar mejor. Aquí ya tenemos, miren, la parte del canesú. Sí, así nos va a quedar. Esta es la parte ya de abajo. Estas van a ser las mangas del otro lado igual. Sí. Aquí ya se completa nuestro canesú y aquí ya tenemos el espacio para nuestras mangas. Así de bello, amigas, así de facilito. Vamos a continuar. Entonces completo mi vuelta. Una vez que termino la vuelta, voy a comenzar con dos cadenas, giro y voy a ir tejiendo. Primer espacio no lo tejo, es el equivalente a mis cadenas y continúo tejiendo un punto alto por cada espacio. En este caso no voy a hacer aumentos, no voy a hacer disminuciones, solamente un punto alto por cada espacio hasta llegar aquí a donde está debajo de mi brazo. Una vez llegado a donde tenemos la parte de las cadenas, que es en esta parte, miren, yo me voy a pasar y voy a ir tejiendo cadena por cadena un punto alto. Siguiente punto alto y así voy a continuar hasta finalizar con las 8 cadenas que en este caso pues he colocado. ¿Sí? A ver, aquí vamos a ver si se puede apreciar un poquito mejor. Miren, aquí es mi última cadenita, no hay que perderla. Sí, entonces miren, tengo, este es mi último punto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahora sí, me paso y continúo tejiendo un punto alto por cada espacio. Y del otro lado donde tenemos las cadenas, vamos a hacerle el mismo proceso. ¿Sí? Entonces yo termino la vuelta, como te comento, aquí tenemos que hacer lo mismo, termino la vuelta y regreso. Hasta este punto ya he terminado mi vuelta, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? 1, 2, 3, 4 cadenas. Voy a girar. Tomo doble lazada. Este punto no lo voy a tejer, es el equivalente a mis 4 cadenas. Me voy a pasar al siguiente punto y voy a tejerle un punto doble. Doble lazada, me voy a pasar al siguiente punto y voy a tejer un punto doble. Doble lazada, voy a pasar un punto sin tejer y en el punto que sigue, que es este, tejo el punto doble de 2 en 2 hasta el final. Doble lazada, regreso por el punto que no tejí y miren, paso el ganchillo por la parte de abajo y tejo el punto doble, ¿sí? De 2 en 2 hasta el final. Doble lazada, paso punto sin tejer y en el punto que sigue tejo el punto doble. Doble lazada y regreso por el punto que pasé sin tejer y tejo punto doble.
Y así como lo hice en la parte de arriba, solamente que ahorita lo vamos a hacer con puntos dobles. Paso punto sin tejer, en el que sigue punto doble, regreso por el punto que pasé sin tejer y tejo punto doble. Y este proceso, paso punto sin tejer, en el que sigue punto doble, hasta finalizar toda mi vuelta. Y aquí al comienzo nos han quedado primero los tres puntos y al final me tienen que quedar estos tres puntos dobles al inicio y después pues ya los cruces. Aquí estoy por finalizar mi vuelta y me van a quedar estos tres puntos, así es que con doble lazada tejo el primero punto alto, el segundo punto doble, perdón, punto doble. Ay, amiguitas, creo que ya me estoy durmiendo. Ahora me voy a pasar a mi última cadena y tejo el tercer punto doble. Ahora sí, ¿sí? Entonces empezamos con tres y finalizamos con tres. Ahora subo cuatro cadenas y en esta ocasión vamos a empezar con dos puntos dobles. Este es el equivalente a mi primer punto doble. Así es que paso este espacio sin tejer y en el que sigue tejo mi punto doble. A ver. Así, punto doble, doble lazada, me paso este punto sin tejer y en el que sigue punto doble y regreso por el punto que pasé sin tejer, para que me queden nuevamente intercalados los puntos. Paso punto sin tejer, en el que sigue punto doble y regreso por el punto que pasé sin tejer en punto doble. Paso punto sin tejer, en el que sigue punto doble y regreso por el punto que pasé sin tejer y tejo punto doble. Entonces, igual que en la parte de arriba, lo que necesito es que me queden intercalados los puntos, ¿sí? Aquí tenemos el cruce, antes de él, pues tenemos un motivo, entre un cruce y otro tenemos otro motivo, entre un cruce y otro tenemos el siguiente motivo. Y esto voy a repetirlo hasta finalizar toda mi vuelta y al final también me tienen que quedar, al igual que aquí al inicio, solo dos puntos dobles para finalizar. Aquí ya estoy por finalizar mi vuelta, paso punto sin tejer en el que sigue un punto doble y regreso por el punto que pasé sin tejer y tejo el punto doble. Y finalizo con dos puntos dobles para el borde. Aquí sobre la cuarta cadena, un punto doble y así me va a quedar. Entonces en una vuelta voy a dejar 3 y en otra 2, en una 3 y en otra 2 para ir intercalando aquí los cruces. ¿Qué les parece? Bueno, en esta que sigue, como esta última fue de 2, ahora necesito comenzar con 3 puntos dobles. Por lo tanto tejo 4 cadenas, giro. Recuerden, este primer punto no se va a tejer, es el equivalente a mis 4 cadenas. Y paso al siguiente espacio y tejo un punto doble, siguiente espacio, un punto doble, ya son 3 y ahora sí, paso punto sin tejer y en el que sigue, punto doble, doble lazada y regreso por el punto que pasé sin tejer. Y bueno, el resto ya lo sabemos, ¿sí? Ahora sí, voy a aventajar tanto como necesite de largo. Si hago algún cambio de color o me surge alguna idea al momento de ir tejiendo, yo voy a regresar contigo y ya te digo cuánto aventajé y cuáles son las modificaciones que hasta este momento pues he dejado, ¿sí? Entonces 3, 2, 3, 2 y así sucesivamente hasta finalizar. Y miren, antes de continuar y de alargar, quiero mostrarles primero hasta este momento pues cómo me está quedando este proyecto. Aquí ya se alcanza a ver ahora sí. A ver, voy a ver si se puede un poquito más. Ahora sí. ¿Sí? Aquí ya tengo la parte del frente
Y aquí ya tengo la parte del aumento del canizo y ya estoy trabajando pues con el largo, ¿sí? Entonces voy a aventajar un poquito y en un ratito más regreso contigo. Y si hasta este momento te está gustando, házmelo saber, amiguita, dejándome como apoyo una manita arriba. También déjenme en la parte de abajo sus comentarios y pues también me puedes apoyar si tú lo deseas compartiendo en tus redes sociales con tus amigos de Facebook, por WhatsApp o por cualquier red social que tú prefieras. También puedes compartir este video y así me ayudarías bastante. Quiero mostrarles hasta este momento cómo está quedando mi proyecto. ¿Qué les parece cómo luce? Bueno, les voy a mostrar la parte de abajo. Yo ya tengo aventajado el largo que necesito. Ahorita les voy a decir cuánto es lo que yo dejé en total. En solamente contando las vueltas, si quieren, sin contar esta vuelta, solamente esta, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Y ahí en casita ustedes lo pueden dejar todavía más largo si ustedes lo prefieren. Ahora, yo voy a hacer el cambio de color. Ahora voy a regresar con el color, el más bajito de los que hayan colocado. Si lo están haciendo en degradado, voy a comenzar con este. Aquí ya al final, yo voy a hacer, antes de finalizar, lo voy a dejar así. Voy a dejar un poquito de lana para más tarde perderla. Y voy a cerrar este punto doble con un punto deslizado. Dos cadenas, voy a girar y voy a comenzar a tejer un punto alto por cada espacio. Aquí pues voy a acomodar así para que quede bonito. Y pues podemos ir perdiendo los pedacitos de material. En mi caso me gusta más pues separarlos en esta ocasión y pues perderlos por separado. Entonces voy a ir tejiendo un punto alto por cada espacio hasta finalizar toda mi vuelta. Y así me va a quedar. Una vez terminada mi vuelta, voy a hacerle en esta ocasión dos cadenas, giro y paso punto sin tejer, es el equivalente a mis dos cadenas, y continúo tejiendo en esta ocasión un punto alto por cada espacio. Y esto voy a repetirlo hasta finalizar toda mi vuelta. Y voy a tejer en este caso otra vuelta más de punto alto y regreso. Aquí ya estoy por finalizar esta que es la vuelta número 2. Voy a hacer un punto alto sin terminar. Voy a hacerle el cambio de color. Cierro. Hago dos cadenas. Giro. Y voy a pasarme aquí a este siguiente espacio. Y tejo un punto alto. Siguiente espacio. Un punto alto y miren, ya puedo retirar en este caso este pedacito de lana que no lo voy a necesitar. Ahora tomo doble lazada y me voy a pasar, ya tengo estos tres puntos de inicio, 1, 2 y 3, me voy a pasar a este punto que sigue, pero en el punto de abajo, y voy a tejerlo en relieve un punto doble. Ahora voy a pasarme este espacio sin tejer y en el que sigue un punto alto, siguiente punto alto, y en el que sigue vamos a pasar este sin tejer y en el de abajo un punto doble. Y repito, punto alto, y en el que sigue, ignoro el punto que sigue, me paso a la hilera de abajo y tejo un punto alto. Y esto, pues paso, miren, aquí pasamos este punto sin tejer porque es el equivalente al punto doble, y me paso al que sigue y tejo punto alto y punto alto. Paso, me paso al que está en la parte de abajo y tejo un punto doble. Paso este punto sin tejer y en el que sigue punto alto,
y punto alto. Y nuevamente repito, paso este punto y en el punto que está en la parte de abajo, en la vuelta anterior, a ella tejo el punto doble. Ahora, como ya tejí este punto doble, voy a pasar este punto sin tejer porque es el equivalente a mi punto doble y tejo punto alto y punto alto. Y así voy a continuar tejiendo. Entonces, recuerden nada más, amiguitas, que este punto va a ser el equivalente a un punto, por lo tanto tenemos que pasar el punto, tenemos que ir pasándolo, ¿sí? Un puntito para no hacer aumentos. Y esto voy a hacerlo hasta finalizar toda mi vuelta. Quiero mostrarles, ya estoy a punto de finalizar, así es que paso este punto sin tejer y en el que sigue voy a tejerle punto alto, punto alto, y aquí me va a sobrar un punto, amigas, ¿sí? Y punto alto, ¿sí? Entonces, una opción que podemos hacer es igualarlo o dejarlo pues así con de un lado 3 y de uno 4. Ahí en casita, pues ustedes deciden. Ahora, yo voy a hacer aquí dos cadenas, giro y voy a ir tejiendo aquí un punto alto por cada espacio hasta finalizar, en este caso, toda mi vuelta, ¿sí? Entonces no va a haber aumentos. Y miren, aquí donde salté este punto, pues aquí lo voy a recuperar con el punto doble. Ahí sí, punto alto, punto alto y punto alto. A ver, aquí. Aquí ya he finalizado mi vuelta. Lo que voy a hacer es deshacer este último punto, solo la mitad, para poderle hacer el cambio de color. Ya puedo retirar este pedacito de lana que no voy a ocupar y cierro. 1, 2 y voy a girar. Me voy a pasar al siguiente espacio y tejo un punto alto. En el siguiente punto lo voy a pasar sin tejer en el punto anterior. Miren, el que me queda cerca del punto doble, ese lo voy a tomar en relieve y voy a tejerle, a ver, aquí ya se me enganchó, el punto doble. Me voy a pasar este punto sin tejer y en el que sigue tejo el punto alto, siguiente punto alto, y con doble lazada me voy a ir a este punto que sigue, que está justo en la hilera de abajo. Voy a tomarlo justo en el que está marcándome un punto doble, ¿sí? Uno antes de él lo tejo en punto doble. Me paso este siguiente punto sin tejer, es el equivalente al punto doble, y en el que sigue tejo 1, 2 y vuelvo a repetir. En el que sigue paso una hilera hacia abajo en la misma dirección del punto y tiene que quedarme a un lado del punto doble y tejo mi punto doble. Paso un punto sin tejer y en el que sigue tejo punto alto y en el que sigue una hilera abajo cerca del punto doble. En relieve vuelvo a tejer mi punto doble. Y esto voy a hacerlo hasta finalizar toda mi vuelta. Aquí ya estoy por finalizar mi vuelta. Igual paso este punto sin tejer y en el que sigue tejo punto alto y en este punto que sigue paso hacia la parte de abajo. Recuerdan que me quedaron 4 al final. Bueno, pues aquí le podemos colocar el punto alto. Paso un punto sin tejer y en el que sigue punto alto. Por último coloco los dos puntos altos. Y así es como me queda. Ahora la vuelta de regreso será en punto alto. Así es que subo dos cadenas, paso punto y en el que sigue le tejo pues el punto alto
y va a ser igual un punto alto por cada espacio hasta finalizar toda mi vuelta, ¿sí? Y aquí pues ya estamos tomando, a ver, voy a repetir este punto que se salió. Aquí ya estamos tomando el punto que pasamos, que sustituimos por el punto doble, ¿sí? Entonces estamos repitiendo el mismo proceso que aquí en esta parte. Voy a completar mi vuelta. Ya para finalizar mi vuelta voy a hacer el mismo proceso. Voy a retirar este material y voy a hacer nuevamente el cambio de color. Y va a ser súper repetitivo, así es que va a ser súper facilito de tejer. Ahora me voy a pasar, hago el cambio de color, dos cadenas, giro y del lado contrario voy a hacer lo siguiente. Aquí estamos tejiendo uno antes, por lo tanto en este caso corresponde ya tejer en este caso este que tengo aquí. Por lo tanto hago dos cadenas, este me paso hacia la parte de abajo, es el último que voy a tejer. Para el próximo color, cambio de color, ya no me va a alcanzar tejer este, entonces estaríamos tejiendo y pasaríamos hasta acá, ¿sí? Entonces ya tejí este, me paso este punto y en el que sigue tejo punto alto, siguiente punto alto y en el que sigue, que es este, un punto hacia abajo cerca del punto doble, es donde yo voy a tejer el punto en relieve en punto doble. Y es el mismo proceso, voy a pasar sin tejer el punto porque es el equivalente al punto doble y me paso al siguiente punto alto y tejo punto alto y nuevamente repito. Bueno, pues como ya sabemos, amigas y amigos, cómo vamos a tejer este proyecto, yo voy a hacer el cambio de color y regreso, es decir, una disculpa por tanto ruido afuera, amiguitas. Bueno, voy a terminar esta vuelta. Tejo la del lado del revés, hago el último cambio de color y regreso para mostrarte cómo lo dejé. Quiero mostrarles, ya he terminado y miren, coloqué entonces dos vueltas del mismo color, dos vueltas del mismo color, dos vueltas del mismo color, dos y dos, ¿sí? Y terminé así, con un punto alto por cada espacio. No le hice aquí ya nada. Ahora, vamos a ver quienes necesiten hacerle la manga. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Debajo de mi brazo vamos a tomar la mitad de los puntos. Sí, entonces vamos a contar cuántos son los puntos que dejé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Yo voy a contar solamente 4. 1, 2, 3 y en el punto número 4, que es este, es donde voy a comenzar a tejer. Bueno, el punto es de que vamos a llegar entonces aquí, amiguitas, y voy a levantar 1, 2, 3 y 4 cadenas. Voy a hacer una doble lazada, me voy a pasar un punto sin tejer, este que tengo aquí, y me voy a regresar al punto anterior. Y voy a tejerle el punto, a ver, voy a ver si se alcanza a apreciar mejor así, para tejer el punto de 2 en 2 hasta el final. Y entonces me va a quedar así el comienzo, ¿sí? Aquí es donde voy a cerrar. Y este punto que pasé sin tejer, pues va a ser una disminución. Ahora, paso 1, 2 y en este punto, que es el punto número 3, voy a hacerle el punto doble. Doble lazada. Este punto que pasé sin tejer lo voy a ignorar y en el punto anterior, que fue el primero que pasé, ahí tejo el punto doble. Y entonces, miren amiguitas, me está quedando en el centro un punto que no se está tejiendo, que es el de la disminución. Ahora, doble lazada. Aquí en esta parte ya tengo el punto alto, ¿sí? Este. Bueno, pues voy a tejer, en este caso paso este punto sin tejer y aquí en el primer punto alto, este, tejo un punto doble y regreso por este punto alto
que queda así atravesado, se puede decir, y voy a tejerle ahí el punto doble, ¿sí? Entonces tengo 1, 2 y 3 disminuciones. Doble lazada, paso 1, 2 y en este que es el punto número 3, tejo el punto doble, paso punto sin tejer y regreso por el punto tejido, ¿ok? Entonces, tengo 1, 2, 3 y 4 disminuciones. Bueno, ahora ¿qué voy a hacer? Voy a girar y voy a pasarme solo un punto. En esta ocasión solo un punto sin tejer y en el que sigue tejo punto alto y regreso por el punto anterior. Ya aquí ya no le vamos a hacer disminución. Nuevamente paso punto, en el que sigue punto doble. No es punto alto, amiguitas, es punto doble. Creo que me equivoqué. Y regreso por el punto que pasé sin tejer. Nuevamente paso punto sin tejer y en el que sigue punto doble. Y regreso por el punto que pasé sin tejer. Entonces, miren, tengo 1, 2, 3 y 4 disminuciones, ¿sí? Ahora, yo voy a tejer, si se dan cuenta, aquí en esta parte donde hice la disminución es donde tengo el punto atravesado, 1, 2, 3 y 4 puntos atrás. Entonces, aquí del otro lado, amiguitas, voy a ir tejiendo así en circular y aquí tengo el punto, ¿sí? Y 1, 2, 3 y 4 puntos antes es donde yo voy a regresar para hacer esas 4 disminuciones en esta parte, ¿sí? Entonces, la misma cantidad de disminuciones que tenemos aquí al comienzo es la misma cantidad con las que debemos de finalizar. Quiero mostrarles hasta este momento, miren, les voy a mostrar cuántos son los puntos que me hacen falta. Aquí está el punto alto que nos queda como atravesado y de aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a ver si con eso nos van a alcanzar. Paso punto sin tejer, 2, y en el punto número 3 tejo el punto doble, paso un punto sin tejer y en el que sigue regreso por el punto y tejo un punto doble. Paso 2 puntos sin tejer, 1, 2, y en el punto número 3 tejo el punto doble y regreso, paso punto sin tejer y en el que sigue punto doble. Hasta aquí llevo 2 disminuciones. Ahora me voy a pasar este espacio sin tejer y en el punto que sigue, que es este, a ver, vamos a ver, aquí serían 2 disminuciones, esta sería la tercera, pero yo necesito 4, por lo tanto me van a hacer falta todavía 3 puntos que todavía estoy a tiempo de disminuir, ¿sí? Entonces aquí en vez de tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y aquí serían 9, ¿sí? Entonces como aquí ya no alcanzo, entonces yo lo voy a dejar así, lo voy a dejar así, miren. Entonces me van a quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos, ¿sí? Lo quise hacer así, amiguitas, por si a alguien no le sale, bueno, tenga esta opción que les estoy mostrando. 2 puntos sin tejer y en el que sigue punto doble. Regreso, paso un punto sin tejer y en el que sigue punto doble. Y entonces ya hice esta disminución. Ahora, paso 2 puntos sin tejer y en el que sigue punto doble. Y regreso, paso un punto sin tejer y en el que sigue punto doble. Esta ya es la segunda disminución. Ahora, voy a pasar estos 2 puntos sin tejer y aquí, donde tengo el punto alto, tejo el punto doble. Paso un punto sin tejer y en el que sigue punto doble. Y entonces, este sería la tercera disminución. 1, 2 y 3. Ahora me voy a pasar hasta aquí, hasta donde tengo este último punto, tejo el punto doble y regreso
aquí. Si quieren, lo colocamos aquí para que este espacio no cuente y tejo el punto doble. Y entonces ya tengo 1, 2, 3 y 4 disminuciones, ¿sí? Entonces, ¿aquí qué va a pasar? Yo voy a girar así, que me quede el cruce. Voy a pasar un punto sin tejer y en el punto anterior tejo un punto deslizado. Y así me va a quedar, en este caso, los cruces. Ahora, yo me voy a pasar aquí, a este... sí, lo vamos a dejar así, aquí. 1, 2, 3, 4, 5, voy a dejarlo con 4 cadenas. 4 cadenas y voy a regresar a este punto que tengo aquí. Regreso y tejo un punto doble para que me vuelva a quedar como un cruce aquí. Ahora, me paso punto sin tejer y en el que sigue tejo un punto doble y regreso por el punto que pasé sin tejer y tejo un punto doble. Me paso este punto sin tejer y en el que sigue punto doble. Y si se dan cuenta, en esta ocasión no estoy haciendo disminuciones, solamente estoy tejiendo un punto doble por cada espacio, eso sí, con su respectivo cruce, ¿sí? Entonces, miren, paso punto sin tejer y en el que sigue punto doble y regreso por el punto que pasé sin tejer y tejo punto doble. Voy a ver si se puede apreciar mejor. Y así, ya voy a continuar tejiendo hasta finalizar. Paso en el siguiente punto doble, regreso, punto doble. Paso, siguiente punto doble y regreso, punto doble. Les muestro, aquí ya he terminado mi vuelta y cada quien le va a dejar las disminuciones que decida. En este caso, miren, yo voy a abrir aquí en esta parte y en esta vuelta no le hice disminuciones, pero en la que sigue sí se las voy a hacer aquí. Entonces voy a hacer lo siguiente, ¿sí? Voy a hacer 1, 2, 3, 4, doble lazada y en esta ocasión me voy a pasar aquí, a este punto anterior y voy a hacerle el punto doble. Ahora me voy a pasar este punto sin tejer, este punto sin tejer, que son 2, 1, 2, y aquí es donde voy a hacer la disminución. Punto doble, paso punto sin tejer y en el anterior tejo el punto doble. Entonces, ahora no estoy haciendo la disminución al inicio, estoy haciendo la disminución en el segundo punto. Y repito, paso dos puntos sin tejer, 1, 2 y en el punto número 3 tejo un punto doble y regreso, paso punto sin tejer y en el que sigue punto doble. Y ahora sí, son nada más dos disminuciones las que yo voy a realizar en esta vuelta. Dos después del inicio y dos antes del inicio. Sería aquí mi inicio y aquí serían otras dos disminuciones, ¿sí? Entonces ya aquí en adelante ya me va a cuadrar, miren, paso punto sin tejer y en el que sigue punto doble y regreso por el punto que pasé sin tejer, ¿sí? Entonces ya de aquí ya no le vamos a hacer disminuciones hasta los últimos puntos. Voy a completar toda mi vuelta. Aquí ya estoy por finalizar y miren, estos son los puntos que me hacen falta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, bueno, 8 puntos antes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Nos vamos a detener porque vamos a hacer las disminuciones. Y va a ser el mismo proceso. Me voy a pasar 2 puntos sin tejer y en el punto número 3 voy a tejer el punto doble. Doble lazada
me paso este sin tejer y en el que sigue punto doble, así. Ahora paso punto sin tejer y en el que sigue punto, aquí dijimos que iban a hacer dos disminuciones, ¿verdad? Entonces paso 1, 2 y en el punto número 3 es el punto doble y regreso, ¿sí? Paso este punto y en el que sigue punto doble y así pues ya tengo dos disminuciones de cada lado. Y el centro, pues nos van a tocar estos dos motivos, que es este y el que voy a tejer. Así es que paso punto sin tejer y en el que sigue, punto doble y regreso por el punto que pasé sin tejer. Entonces miren, aquí tengo mi punto cruzado, paso al siguiente punto y tejo aquí un punto deslizado. Y entonces nosotros vamos a ir haciendo las disminuciones que nosotros creamos convenientes. Así como hice esta última disminución, así las vamos a hacer. Van a ser dos disminuciones antes del punto y dos disminuciones después del punto, ¿sí? Entonces aquí voy a hacerle yo 1, 2, 3, 4 cadenas, doble lazada y me paso al punto anterior y tejo el punto doble, pero no hice disminución. Ahora sí paso 1, 2 y en el punto número 3 yo voy a hacer esta última disminución, punto doble, paso un punto y en el punto anterior regreso y tejo un punto doble. Esta es mi primer disminución, paso dos puntos y en el que sigue punto doble, voy a sacar un poco de material, y paso punto sin tejer y en el anterior un punto doble. Y entonces ya me va a quedar cuadrado. Ahora me paso un punto sin tejer y en el que sigue punto doble. Y entonces ya tengo aquí el anterior y tejo punto doble. ¿Sí? Entonces tengo el punto, el motivo de inicio y luego dos disminuciones y ya tejo normal. ¿Sí? Al final recuerden que tenemos que parar justo antes de 8 puntos. ¿Sí? Así que completo mi vuelta. Aquí ya estoy por finalizar la vuelta, amigas y amigos, pero miren, me quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos, igual que en la vuelta anterior. Ahora me voy a pasar dos puntos, miren, aquí no pasé punto, me voy a pasar dos puntos y en el que sigue tejo un punto doble. Para hacer mi primera disminución, paso punto sin tejer y en el que sigue punto doble. Ahora paso dos puntos sin tejer, esta es la segunda disminución, en el que sigue punto doble, paso punto sin tejer y regreso por el punto y tejo mi punto doble y esta sería ya la segunda disminución. Ahora me tienen que quedar solamente dos puntos, que son estos, este ya está trabajado, miren, entonces me van a quedar nada más estos dos, tejo un punto doble y regreso por el punto que pasé sin tejer y lo tejo en punto doble. Esta fue mi última disminución. Yo de aquí en adelante ya no voy a hacerle disminuciones. Me paso aquí a la última cadena y tejo un punto deslizado. Bueno, pues yo voy a continuar tejiendo así, vuelta tras vuelta hasta obtener el largo que necesito y regreso. Una vez que ya terminamos las vueltas que necesitamos, en este caso yo les voy a mostrar cuántas son las vueltas que tengo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 vueltas en total. Ahora aquí en esta parte yo ya terminé pues el largo que necesito. Cada quien le va a dejar el largo que necesite, pero recuerden que tenemos que cambiar los colores, así es que tómenlo mucho en cuenta que tenemos que meterle la cantidad de colores y voy a hacer el mismo proceso que en la parte de abajo. Así es que voy a hacerle una cadena, suelto un poco. Podemos comenzar así o como ustedes lo decidan ahí en casita, ¿va? Entonces aquí termino mi punto. Me voy a pasar a este siguiente punto y voy a hacer como una disminución. Aquí vamos a hacerle, ¿qué les parece si hacemos una disminución cada 7 puntos? Así es que aquí
tomo un punto alto sin terminar, siguiente punto, punto alto sin terminar y cierro para hacerle pues aquí una disminución. Y me voy a pasar al siguiente punto, tejo punto alto 1. Esta va a ser de puro punto alto, 2, 1 por cada espacio, 3, 4, 5, 6 y, a ver, saqué un poquito de material, ahora sí, 7. Entonces estos dos puntos que siguen van a ser de disminución. Hago un punto alto sin terminar, un segundo punto alto sin terminar y cierro. Y vuelvo a repetir 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y me paso estos dos puntos que siguen, van a ser de disminución. Y ahí en casita ustedes pueden hacerle cada 6 o cada 5 incluso las disminuciones. Solamente recuerden que aquí en esta vuelta tienen que quedar ya los puntos que ustedes van a necesitar para alargar el proyecto. Ya no le van a hacer más disminuciones, así es que para que ahí en casita lo tomen en cuenta más o menos qué cantidad de puntos van a disminuir en esta vuelta, ¿sí? Entonces, nuevamente aquí tengo 1, siguiente, 2, siguiente, 3, 4, siguiente, 5, 6 y por último 7. Y vuelvo a hacer la disminución. Punto alto sin terminar, punto alto sin terminar y cierro. Y este proceso pues hay que terminarlo hasta completar mi vuelta. Aquí ya para finalizar yo voy a hacer aquí donde tengo la cadena un punto. Si se te dificulta así, amiguita, tú puedes hacer tus tres cadenas normal. Ahora yo voy a soltar un poquito, voy a pasar el ganchillo hacia la parte de atrás, levanto punto y hago un punto alto. Pero como te comento, no es necesario, si lo quieres hacer lo puedes hacer. Esto lo hago por estética nada más, pero lo puedes hacer con tres cadenas. Ahora me voy a pasar al siguiente punto y voy a tejerle un punto alto y así voy a tejer un punto alto por cada espacio. En esta ocasión, amigas, no voy a hacer disminuciones, ¿sí? Solamente a tejer un punto alto por cada espacio hasta el final. Una vez terminada la vuelta voy a unir aquí, miren, donde se forma esta cadenita. Voy a hacer el cierre con un punto deslizado. Ya puedo retirar en este caso mi material y puedo cambiar el color. Y va a ser el mismo proceso como les comento. Así es que, bueno, yo nada más voy a iniciar la vuelta y pues ya las vueltas ustedes que necesiten las pueden hacer. Ahí cierro. Levanto el punto a la altura de un punto alto por la parte de atrás, ahí mismo donde hice el deslizado, ahí vuelvo a pasar para cerrar de dos en dos y formar mi primer punto alto. Ahora me voy a pasar a este punto que sigue, tejo punto alto y en el punto que sigue, que es el punto número 3, yo voy a tomar doble lazada, paso y tejo un punto y miren, aquí tenemos el punto de disminución, pero este punto es el equivalente a este que tengo aquí. Por lo tanto, lo tejo en relieve y tejo un punto doble. Ahora, este siguiente punto no lo voy a tejer, es el equivalente al punto doble. Por lo tanto, me paso al que sigue y tejo punto alto y vuelvo a repetir. En este punto que sigue, en el punto de abajo en relieve tejo mi punto doble, me paso este punto sin tejer y en el que sigue punto alto y punto alto y luego me voy a pasar al siguiente punto y en el punto de abajo vuelvo a tejer el punto doble. Entonces, como se pueden dar cuenta, pues es el mismo proceso que en la cadena. Así es que completo mi vuelta. Una vez terminada mi vuelta voy a retirar y voy a dejar un poquito de material, más tarde lo pierdo. Me paso aquí a este primer punto que tejí
cierro con un punto deslizado y vuelvo a hacer el cambio de color. En esta ocasión, pues para la parte de la manga, yo nada más le voy a dejar una vuelta porque fue el espacio que le dejé. Ahí en casita ustedes le pueden dejar más, amiguitas, si lo necesitan. Entonces aquí comienzo, hago una cadena, suelto un poco, levanto mi punto y tejo un punto alto en el mismo espacio. Ahora, doble lazada, me voy a pasar a esta vuelta que sigue, es decir, paso una vuelta y en la que sigue, en vez de tejer el punto doble, voy a tejer aquí a un ladito, recuerden que es a un lado, ¿sí? Entonces ya tejo aquí el punto doble, paso este punto sin tejer y en el que sigue tejo uno, siguiente, dos, doble lazada y me paso al punto que sigue, que es este, y ahí tejo el punto en relieve. Ahora paso este punto sin tejer, miren, este, y en el que sigue punto alto, siguiente punto, punto alto, y en el que sigue, que es este, ahí voy a tomarlo y a tejer el punto doble. Bueno, ahora sí, ¿sí? Ya saben que solamente van a hacer, en este caso, de aquí en adelante solamente una vuelta para ir tomando los puntos. Y voy a hacer los tonos que me hacen falta, que son dos aparte de este. Y voy a hacer el mismo proceso del otro lado, en este caso de mi manga, y regreso para la parte del frente. Y si hasta este momento, amigas y amigos, este video les está gustando, háganmelo saber dejándome como apoyo una manita arriba. Recuerden que al apoyarme con esas manitas arriba, ustedes me ayudan bastante para que este canal pues se mantenga en pie. Así es que voy a continuar. Aquí ya he terminado mi vuelta y ya he terminado con los colores, retiro y, como les comento, vamos a hacer este mismo proceso del lado contrario, pero ahorita, bueno, les voy a mostrar ya cómo vamos a hacer la parte del lado del frente. Vamos a tomar aquí y vamos a tomar el color base y voy a comenzar en la parte de abajo de la cadera, en el primer punto. Ahí es donde voy a pasar y voy a tejer dos cadenas. Y en este mismo espacio tejo un punto alto. Me voy a pasar al siguiente espacio, a ver, así. Y voy a tejerle punto alto y punto alto. Me paso al que sigue y tejo nuevamente punto alto y punto alto. Y así voy a continuar tejiendo dos puntos altos por cada punto de la vuelta anterior, nada más la de los colores. Y ahorita vamos a hacer el cambio porque recuerden que más arriba tenemos los puntos dobles. Aquí punto alto y punto alto, punto alto y punto alto, sí, en cada hilera o en cada vuelta. Una vez terminado, me voy a pasar aquí a donde tengo este punto doble, tejo 1, 2, 3 puntos altos y me paso al que sigue, 1, 2, 3 y en el que sigue, 1, 2, 3 y en el que sigue, repito. Sí, entonces aquí abajo fueron 2 y aquí arriba lo realizo de 3. Ya he llegado a la parte de arriba donde solamente tenemos el punto alto y ahí vuelvo a tejerle solo 2 puntos altos. Siguiente, solo 2 puntos altos. A ver, aquí ya se me salió. Vamos a recuperar este punto en el que sigue igual. 2 puntos altos y 2 puntos altos. ¿Qué les parece? Sí, en cada espacio vamos a ir haciendo ese mismo proceso hasta finalizar
en la parte de arriba. Miren, aquí tenemos ya los colores, que era donde yo quería llegar para que ustedes lo pudieran ver. Y así, entonces voy a llegar hasta aquí, hasta donde tengo la parte del cuello. Aquí está mi manga. Y bueno, esta es la parte de arriba. Aquí ya estoy por finalizar la vuelta. Dejo aquí y me voy directamente aquí al inicio donde comencé, y ahí le voy a tejer un punto alto para que sea el punto del borde. Dos cadenas, giro, y en este espacio voy a levantar el punto. Este no lo tejo, es el equivalente a las cadenas, pero en el que sigue sí tejo punto arriba, un punto por abajo, un punto por arriba, y en el que sigue el punto por abajo, y vamos a ir tejiéndole el punto alto, uno arriba en relieve y uno abajo, uno arriba y uno abajo. Y así hasta finalizar toda mi vuelta. Aquí ya finalicé mi vuelta. Subo dos cadenas y ahora lo que voy a hacer es que voy a ir tejiendo como corresponden los puntos. Es decir, este punto que sigue está tejido por la parte de abajo, por lo tanto lo voy a tomar por la parte de abajo y voy a tejerle, a ver, aquí un punto alto. Este siguiente punto está tomado por la parte de arriba, por lo tanto lo tomo en relieve y tejo punto alto. Siguiente, por abajo, punto alto. Siguiente, en relieve, punto alto. Siguiente, por abajo, punto alto. Siguiente, en relieve, punto alto. Y así voy a continuar tejiendo. Esta es la vuelta número 3. Cuando haga la vuelta número 4 y 5 la voy a hacer exactamente igual. Vamos a ir respetando cómo se van presentando los puntos. Yo voy a tejer alrededor de 5 vueltas aproximadamente, 4 a 5 vueltas, y regreso para mostrarte. También este mismo proceso lo voy a hacer del lado contrario de mi blusa para que pues un lado me sirva para poner los botones y del otro lado los ojales, ¿sí? Entonces termino mi manga, termino la parte del frente y regreso para mostrarte cómo va quedando. Quiero mostrarte, aquí ya tengo pues la terminación. He dejado en este caso 1, 2, 3 y 4 vueltas. He colocado solamente un botón y te voy a dar la siguiente recomendación. Si en la parte del cuello tú consideras que te ha quedado un poquito holgado, ¿qué te parece si le damos una vuelta en punto deslizado aquí en esta parte? O simplemente pues lo puedes dejar así como luce. ¿Qué te parece? Yo nada más le he colocado aquí un botoncito, pero tú le puedes colocar más botones si lo prefieres. Así me ha quedado la terminación de las mangas. Y pues así me ha quedado la terminación, ya te la había mostrado en la parte de abajo. Y ahora sí, te voy a mostrar cómo luce. Yo con esto me despido, como siempre, de verdad espero que haya sido de tu agrado. Si te gustó, apóyame compartiendo en tus redes sociales, con tus familiares, con tus amigos, en tus grupos de Facebook. Y nos vemos en un siguiente video. Y les voy a dejar aquí en la parte de arriba un adelanto de lo que verán a continuación.